Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Cáncer? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, les doy la bienvenida. Les pido que me dejen un mensajito, un comentario, diciéndome que son nuevos en el canal, que es la primera vez que me ven, así los voy conociendo. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir, activar la campanita, así les llegan las notificaciones. Obviamente darle like al video, ¿sí? Y vamos a comenzar tu lectura, Cáncer, ¿sabes con qué? Con el oráculo del alma, mira qué belleza. Un pensamiento para cada día. Vamos a ver con qué pensamiento vamos a arrancar tu lectura. Quédate ahí que ya comenzamos. Acá estamos con un mensaje, un pensamiento del día para Cáncer. Vamos a ver dónde... ¿Dónde me vibra? ¿Qué mensaje tenés que escuchar, Cáncer? Vamos a ver. Está difícil, ¿eh? Esto. Acá estamos. La alegría no necesita de un motivo, Cáncer. Ese es en realidad el estado natural del ser. Ay, qué lindo mensaje, me encantó, ¿eh? Hoy aprovecha toda ocasión para sonreír, Cáncer. Date el placer y la agradable sensación de abrirte para vibrar en energía positiva. Disfrutar y reír mientras nos reflejamos es el camino. Me encanta. Me encantó el mensaje para vos, Cáncer. Hermosísimo. Vamos con Los Ángeles. Un mensaje de Los Ángeles. A ver. ¡Optimismo! Bueno, bastante resonante, ¿no? Con lo que salió. Trata de ser positivo y optimista. Si tienes pensamientos más luminosos, notarás grandes cambios en tu vida. ¿Sí? Vamos con los arcángeles. A ver qué energía va a estar manejando Cáncer. Dos de Gabriel. La energía del loco, acto de fe, ¿sí? El número 0 y el 8 de Ariel para Cáncer. 2 de Gabriel, ¿qué te dice el 2 de Gabriel, Cáncer? A ver, presta atención. Toma decisiones ambiciosas y arriesgadas. Posible gran avance. Relaciones significativas con personas que comparten tu perspectiva. Acto de fe, Arcángel Metatrón. Cree en ti, escucha tu corazón, realiza actividades con las que disfrutes. Otra vez conectar con la energía de la alegría, del disfrute, Cáncer, te están diciendo tus guías. Sí, estos son mensajes de tus guías, ¿eh? El 8 de Ariel, siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hace el maestro, piensa en adquirir más formación o capacitación. Enfócate en lo que querés profesionalizarte, Cáncer, y ve por ello. Vamos a comenzar. Bueno, viene un ingreso de dinero importantísimo acá con la energía de, mirá, Cáncer, energía del 9 de pentáculos, el diablo, que es una explosión total de dinero, y el 6 de pentáculos. Vienen momentos de muchísima abundancia, prosperidad y éxito a tu vida, ¿sí? Vas a recoger todos los frutos del trabajo que venís haciendo. Puede que tengas suerte ahí en los juegos de azar, ¿sí? Si te gusta jugar. Te puedo dar algún numerito, ¿sí? El 9, el 15, el 6, el 8 y el 2 para vos. Bueno, comencemos la lectura, mira, seguimos con los pentáculos ahí. Viene un nuevo inicio, viene un nuevo inicio, viene la recepción de dinero, la estabilidad económica. Un nuevo puesto laboral, alguna persona de poder te va a ofrecer algo, ¿sí? A ver, te van a ofrecer algo, viene una comunicación importante con respecto al dinero, viene la abundancia y la prosperidad, pero también con todo el esfuerzo que venís poniendo vos, vos te venís cargando esa mochila ahí para que las cosas te salgan bien y tener una estrategia, ¿sí? No es que las cosas vienen de regalo. Vos estás generando tener esa abundancia, ¿sí? Con las decisiones que venís tomando en la parte económica, con la estrategia que te venís planteando, viene esa abundancia económica, ¿sí?
Así de que en buena hora, abundancia, prosperidad y mucho éxito en lo económico. Mucho dinero en camino para Cáncer, ¿sí? Trata de equilibrar los pensamientos. Estás ahí con mucha revolución emocional, con mucho pensamiento con respecto a una relación. Quizás estás esperando algún ofrecimiento de alguna persona, ¿sí? Y eso te tiene con inestabilidad emocional. Estás observando a ver hacia dónde seguir, si cerrar el ciclo o avanzar con esta persona. Necesitas que defina, porque tenés mucha conexión. Necesitas tener una estabilidad de una vez por todas vos. Porque a vos te gusta estar en pareja, Cáncer. Sí, te gusta estar en estas conexiones emocionales, de almas. Pero esta persona veo que no está avanzando. Mucha mente, mucha estrategia y poca acción. Entonces, eso te causa inestabilidad emocional a vos. ¿Y qué haces? Te metes para adentro, te encerrás en el caparazón del cangrejo. ¿Sí? Te aislás de la situación. Te enfocas en las cosas negativas. Hasta puede ser que no estés durmiendo, mirá lo que te digo. Por esta conexión, porque tenés miedos e inseguridades. Necesitas hacer un cambio urgente en esta relación que estás experimentando en el caso de que estés con una persona especial o alguna conexión de almas, ¿sí? Necesitas conectar con el disfrute y con la celebración. Soltar los miedos y las inseguridades para generar ese cambio. Puede que estés conectando con personas que estén a la distancia, que estén en otra ciudad, en otro país, ¿sí? Y necesites conectar con esas personas y definir la relación amorosa, ¿sí? Bueno, mira, acá te vuelvo a reiterar que te viene una abundancia, te viene dinero a montones, a millones acá, Cáncer. Así que te pido que lo decretes y lo manifiestes. ¿Sí? Es momento de recibir todo lo que te mereces por justicia divina. ¿Sí? Viene la abundancia y la prosperidad a tu vida. También viene una persona del pasado acá. ¿Sí? Una persona que no se portó bien con vos, que estuvo con vos y con otras personas a la vez. Pero tiene sentimientos y quiere venir con un ofrecimiento. Vamos a ver. Sí, con un ofrecimiento de una estabilidad quiere venir, de volver a reconstruir la relación y la pareja, tener un nuevo inicio. Sí, pero a vos te rompió el corazón esta persona y te dejó conectando con tu intuición. Y vos sabés que te espera algo mejor que esta persona. Vos lo sentís. Sí, así de que no creo que le des mucha importancia a la persona del pasado que venga, por más que venga con el corazón abierto y queriendo concretar todo, porque tu proyecto y tu destino te están llevando a conectar con la persona que realmente vas a pasar el resto de tu vida y vas a tener una relación estable, ¿sí? Eso es lo que estás buscando vos. Entonces, las energías que te traicionaron y te hicieron sufrir las vas a limpiar de tu vida. Y me encanta. Me encanta que hagas eso, Cáncer. Vamos con los mensajes de los guías para Cáncer. A ver. Mensajes de los guías espirituales para Cáncer. Qué linda lectura, Cáncer, ¿eh? Nunca estás solo, te dicen. La preocupación es una emoción malgastada, te dicen tus guías. Y dé el ejemplo, Cáncer, dé el ejemplo, te dicen. Vamos con los ángeles del amor para Cáncer, ángeles del amor para Cáncer. A ver qué energías tenemos. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Vamos con la segunda energía. Déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Y la tercera energía. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que dure esta relación. Si estás dudando con alguna persona que conociste, toma el consejo de los ángeles y correte de ahí y anda por otro camino, ¿sí? Vamos a ver con quién vas a estar conectando, Cáncer. Mujer Libra, hombre Piscis, hombre Virgo, hombre Tauro, mujer Tauro y hombre Leo. Iniciales que van a estar conectando.
con las personas de cáncer, de sol, luna o ascendente. La M, la C, la Q, la L, la G y la Y. M, C, Q, L, G e Y para vos, cáncer. Me encantó tu lectura, ¿eh? Decretá, manifestá y reclamá toda esa abundancia, prosperidad. Sí, explosión de dinero que viene para tu vida, ¿sí? Porque estas energías son para vos, así de que las tenés que manifestar para empezar a mover las energías y que se produzca lo más rápido posible. Nos vemos en la próxima. Déjame saber en comentarios si te resonó la lectura, si estás pasando por alguna de las situaciones descritas por tus guías espirituales. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Te quiero, cáncer, y nos vemos la próxima. Chau, chau.